bienvenidos una vez más a pregúntale al especialista este espacio que como usted ya sabe está enfocado a promover la cultura de la prevención en materia de salud y por supuesto también a conocer eh, los los rostros de los especialistas que están para atender nuestra salud en diferentes áreas ciencia medicina tecnología todo todo enfocado al área al área del bienestar y el día de hoy por supuesto tenemos un especialista más vamos a conocer esta especialidad en particular todos en algún momento hemos tenido eh, pues complicaciones que si una congestión nasal que si de pronto dolores de cabeza que si de pronto a lo mejor algo que no nos gusta de la nariz y que por qué no también pues buscamos a quién recurrir para poder corregir algún problema o incluso algún trauma que suframos y que es necesario alguna intervención quirúrgica para eh, el rostro pues bueno también vamos a conocer esta especialidad el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Valente Olea él es Otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, que así es la especialidad, y además tiene una alta especialidad en rinología y cirujano facial. Vamos a platicar acerca del otorrinolaringólogo, esa es nuestra profesión el día de hoy, ese es nuestro especialista. Así iniciamos. Bienvenidos. La otorrinolaringología, oficialmente nombrada Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, es la especialidad médico-quirúrgica que trata las enfermedades y problemas del oído, la nariz y garganta y la encargada de realizar cirugías traumatológica, oncológica, plástica y estética y reparadora de la cara y el cuello. El médico especialista en el área se le conoce como Otorrinolaringólogo. Su ubicación dentro del sistema de salud corresponde al segundo y tercer nivel de atención dependiendo de las características del paciente y del tipo de padecimiento. Realiza su práctica profesional interactuando con otras especialidades como con los alergólogos por ejemplo. Una vez establecido el diagnóstico, el especialista recomienda el tratamiento médico correspondiente a la patología, o si es el caso, la intervención necesaria para su corrección. Actualmente, los avances en robótica y cirugía por láser han hecho que los procedimientos en otorrinolaringología sean menos agresivos. ¿Cuál es su formación? ¿Por qué alguien puede necesitar a este especialista? ¿Qué subespecialidades existen en la otorrinolaringología? Conozcamos más y despejemos algunas dudas dudas sobre el tema. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos y como ya lo veíamos y escuchábamos eh, hoy estamos hablando de una especialidad que si bien parece trabalenguas el nombre de la especialidad pues así así de, de a lo mejor de repente cuando nos cuesta trabajo decirlo pues también es es importante así de, de de esa magnitud es la importancia que tiene porque a veces doctor pues no reparamos en la importancia que tiene no solo verse bien sino sentirse bien de pies a cabeza. Es el doctor Carlos Alberto Valente Olea, ya lo decía, otorrinolaring otorrinolaringólogo, ve lo que le comentaba, y eh, gracias doctor, gracias por estar con nosotros y abrir un espacio en su agenda para conocerlo y para conocer más de su especialidad. Muchas gracias Rodrigo por la invitación y gustoso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues a ver, empecemos doctor, eh, antes de entrar de lleno a, a, al tema, eh, ¿de qué va eh, esta especialidad? ¿Cuál es la preparación que se tiene que llevar para poder lograr culminar una, una licenciatura, una especialidad y después todavía la subespecialidad? Bueno, Rodrigo, esta es una especialidad muy interesante, muy poco conocida y muy, muy poco difundida entre la sociedad. Es una especialidad que... Eh... Va, va a apoyar en cuanto a las enfermedades que se encuentran en la nariz, oído, garganta, así como enfermedades que se dan en el cuello, tanto infecciosas, tumorales, uh -huh. como traumáticas. Entonces, aunque es lo menos común entre las enfermedades de la sociedad, es súper importante porque somos los únicos especialistas encargados de esa área, o sea, no hay otro que pueda abarcar esta parte, como algún cirujano general, como un médico internista. Entonces, es muy importante para acudir con nosotros cuando se ven afectadas estas zonas del cuerpo dice que es algo, algo importante, doctor, que comenta, porque, pues, bueno, obviamente, en, eh, eh, digamos que en todo este proceso de informarnos y conocer más de la especialidad previo al, al programa, pues es, es cierto, muchas veces uno decía, bueno, oye, si hay algún problema en el cuello, ¿a quién acudo? Busco un cirujano, pero siempre es bueno saber que hay un especialista en, en esta área. Eh, entendamos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de otorrinolaringología? Ok, bueno, la otorrinolaringología es una especialidad, bueno, completa es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, uh -huh. en la cual, eh, pues son cuatro años de especialidad, eh, vemos eh, todas las afecciones, eh, infecciones, perdón, tumores, todos los traumas que se encuentran en esta área, son enfermedades muy poco comunes, pero eh, si ponemos en una epidemiología a nivel mundial, es uno en cada 100 mil personas. Entonces, eh, te, somos los encargados de ver toda esta parte. Por ejemplo, cuando hay infecciones en la nariz, la llamada sinusitis, uh -huh. cuando hay tumores en la nariz, existen los tumores en la nariz, tanto benignos como no benignos. Eh, Existen también los traumas en la nariz, existen las infecciones en el oído, tumores en el oído, tumores en el oído que incluso abarcan hacia la base de cráneo, que es ya dentro del cerebro existen tumores en el cuello, esas bolitas que de repente salen y que no sabemos, por lo general son, son patologías benignas, pero que tenemos que, que revisar a fondo, palpar, eh, estudios de imágenes, incluso tomar biopsias, uh -huh. si no es nada malo, pues ahí queda, es tratamiento médico, si no, pues es tratamiento quirúrgico, Nos vemos, nosotros vemos las, eh, la parte tanto médica, es decir, los tratamientos que requieren pastillas, sprays, todo eso que no requiere nada de intervenciones, así como las intervenciones, o sea, ya cirugías eh, muy sencillas o cirugías muy avanzadas en toda esta área. Y algo que platicábamos, doctor, eh, en cuanto a tiempos, me decía, ¿son cuatro años? Sí, son cuatro años. Bueno, lo primero que tenemos que estudiar es la licenciatura en medicina, es, depende de la universidad, son seis, siete años. Posteriormente se realiza el examen nacional de residencias médicas, que es eh, como una prueba que se hace a nivel nacional para ingresar a la especialidad. Es una especialidad con muy pocas plazas. Ahorita ya hay un poquito más. Eh, sí. En el tiempo en el cual yo ingresé a la especialidad, solo se aceptaban 84 a nivel nacional. Okay. Es decir, muy, muy pocos. Eh, de esos 84, pues son cuatro años. Eh, hacemos en diferentes hospitales de, de la especialidad. Y eh, posteriormente, ya terminando, pues puedes ejercer toda esta parte de otorrinolaringología. En mi caso, pues realicé una alta especialidad. Yo estudié medicina general uh -huh. en, la, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Uh -huh. eh, posteriormente. Hice cuatro años en el Hospital Juárez de México, que es un hospital federal uh -huh. en, en la Ciudad de México. Posterior a esto, hice una alta especialidad de Rinología y Cirugía Facial en el Hospital Ángeles Puebla, que fue un año más. Uh -huh. Es decir, en total fueron 10 pues, años prácticamente claro. eh, de estudio hasta ya ser eh, subespecialista, por decirlo así. Eh, en esa etapa es donde. Eh, estudiamos primero lo general del cuerpo es decir pues todo corazón pulmones claro. eh, intestinos posteriormente ya enfocado solo en el área de la especialidad de cuatro años más y ya la, la alta especialidad se enfoca más en, en la parte tanto eh, tumoral patológica así como la parte estética, que pues es lo más llamativo, pero no es lo único que realiza la especialidad. Claro, y le, le pregunto esto, doctor, porque eh, justamente platicábamos antes de iniciar el, el, el programa, que pues bueno, eh, estamos entrando en una etapa, eh, eh, digamos, generacional, en la que ya vemos... Eh, rostros, o, o nos toca conocer rostros más jóvenes sí. dentro de la medicina, ¿no? Normalmente pasa, yo creo que como cuando íbamos en la escuela, que siempre veíamos que nuestros maestros, entre más grandes se veían, ¿no? Claro. Entre más, más mayores, eh, hablando de edad, se veían, pues era, digamos que el conocimiento. Hoy, ese mismo conocimiento hay en áreas. Jóvenes, no, en áreas sí. nuevas y es importante lo que lo que le, le, eh, nos compartía en, en la respuesta a la pregunta, porque hablamos de que en 10 años, por más joven o por más eh, el rostro más joven que veamos, sí. eh, ya es, ya, o sea, ya es un tiempo de experiencia, o sea, ya todo esto eh, ya está en hospitales, ya está en clínicas, entonces es importante saber y confiar en eso, en esos nuevos rostros. Sí, por supuesto. O sea, es un cambio generacional en todas las especialidades, incluyendo la mía, autor en la rinología. Eh, sí, causa un poquito de temor el ver caras nuevas, jóvenes, el ver a una persona muy joven que te va a atender y todo. Uh -huh. Pero yo pienso que ahorita tanto como en muchas partes de, de la sociedad cada vez es más preparación la que se tiene, aparte de los avances tecnológicos. Es decir, adquirimos la experiencia un poquito antes, por decirlo así, que en generaciones pasadas. O sea, eh, son estudios ya más específicos, vamos dirigidos más hacia las enfermedades, vemos muchos pacientes cada vez más. ¿Por qué? Porque todas las especialidades estudian incluyendo la mía en hospitales públicos de concentración, es decir, un hospital federal donde atendíamos pacientes de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, toda la zona sur y este del país acudía a ellos, es decir, patologías muy sencillas como alguna infección del oído muy leve, así como enfermedades tumorales que abarcaban la base del cráneo, el, el cerebro, toda esta parte. Entonces, eh, adquiríamos eh, mucha práctica, mucha mucha experiencia en esta parte, entonces pues eh, salimos un poquito mejor preparados, salimos un poquito con más experiencia, por decirlo así, además de la experiencia que te va dando el paso de la, de, del tiempo ya ejerciendo de manera privada así como pública. Claro. Y eh, pues bueno, en este, en, en este tiempo, eh, vamos a platicar más adelante, eh, a lo largo del programa, de, de, pues las afecciones o los tratamientos más comunes que hay dentro de, de la especialidad. Pero, digamos, a manera de, de introducción, pues cuáles son eh, o cuál sería eh, la consulta más, más común eh, que tiene la especialidad de la otorrinolaringología. Ok, mira, lo más común en a nivel mundial, por uh -huh. decirlo así, ya ahorita vamos a ser más específico para aquí para Acapulco y claro. Guerrero. A nivel mundial son las afecciones nasales, las llamadas rinitis, rinitis alérgica, rinitis obstructiva. ¿Qué es esto? Son enfermedades en las cuales uno se siente tapado de la nariz, se siente obstruido, no puede respirar. Acuden eh, muchas ocasiones doctor, tengo un goteo nasal, mucho moquito, todo el tiempo estoy moqueando, me, come, me da comezón en los ojos, eh, no puedo respirar, incluso mi familiar dice que ronco. Eh, bueno, eso son, es como la principal a nivel mundial. Específicamente aquí en Acapulco y en Guerrero. Por el factor tropical, el factor clima, las okay. afecciones más comunes son las de oído. Es decir, okay. el clima no favorece mucho por el calor que existe, la humedad, a que el oído esté completamente bien en todas las personas. Es decir, la humedad, el calor favorece infecciones. Infecciones muy comunes: el mar, las albercas, eh, pues que estamos todo el tiempo como con ese sudorcito. Es decir, acuden a consulta claro. por infecciones. Doctor, tengo dolor de oído. Fui a la piscina y este, al otro día comencé con el otro tapado. Me da punzadas en el oído, me sale una secreción. Es decir, aquí en Acapulco es cada vez más frecuente esto. Uh -huh. Digo, tenemos a la mano el mar, tenemos claro. a la mano las piscinas, pues es, es lo más común. Es, acá. es lo más es lo más común. Estamos platicando con el doctor Carlos eh, Valente, Carlos Alberto Valente Olea. Él es otorrinolaringólogo, eh, cirujano de, de cuello y cabeza, o cabeza y cuello. Esa es la, la especialidad correcta. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos, seguiremos platicando de esta especialidad, de sus subespecialidades y por supuesto de los tratamientos, procedimientos y eh, eh, pues causantes de las principales afecciones en, eh, estos, en estas partes del cuerpo. Ya regresamos, esto es, pregúntale al especialista. Seguimos en Pregunta al especialista. Hoy estamos platicando y conociendo más acerca de la otorrinolaringología y para eso nuestro especialista invitado, el doctor eh, Carlos Valente. Eh, doctor, eh, ya estábamos eh, conociendo la especialidad, eh, la preparación académica, eh, pues 10 años, quizás poquito más, poquito menos, dependiendo el curso o la universidad que, se, que, se, eh, eh, que uno decida eh, incorporarse, pero al final hablamos de experiencia. Y platicábamos también las afecciones, o al menos la más común, decíamos que a nivel mundial es la nariz, pero aquí a nivel geográfico son las infecciones de oído. Sí. Otorrinolaringología, oídos, nariz y laringe, es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué tanta conexión en estos, en estos órganos en particular? Ok, bueno, eh, prácticamente toda esta parte de la otorrinolaringología. Eh, revisa o ve patologías del tracto respiratorio superior. No, el cuerpo humano se divide en tracto respiratorio superior e inferior, es decir, de la garganta hacia la nariz, el superior de la garganta hacia abajo, los pulmones, es decir, la especialidad de otorrino ve la parte de arriba, neumología la parte de abajo, por dividirlo muy general, muy general. Esta conexión se da en la parte posterior de la garganta. Toda esta parte de la nariz, es decir, respiramos por la nariz, entra por los orificios nasales, se va hacia atrás, ahí hay una conexión entre la garganta y el oído, la llamada trompa de Eustaquio. Uh -huh. Así como comparten el tejido, el tejido es el recubrimiento de adentro de la garganta y del oído, es lo mismo, es el mismo tejido. Es decir, el oído produce moco, la nariz produce moco y la laringe es la conexión de ambos. La laringe es un órgano de protección en el cuerpo, es decir, es la protección del tracto respiratorio inferior, uh -huh. en la cual hay muchas subestructuras como las cuerdas vocales, el cartílago que nosotros llamamos la manzana de Adán, que es el tiroides. Toda esta parte está conectada en esta parte. Entonces, hay patologías en común, tanto oído, nariz, garganta, pero también hay divisiones que, que cada particularidad tiene, o sea, cada órgano sí. particularmente se puede haber afectado en diferentes formas. Claro, digo, nos nos ha pasado, yo creo que a, a gran parte de, de quienes nos están eh, escuchando, es eh, de pronto empezamos a lo mejor con algún malestar en la garganta sí. y de pronto ya nos duele un oído, ¿no? Sí. O, o de pronto empezamos con la garganta y luego ya se creció nasal. Entonces, esta conexión se, sí. deriva, se deriva de eso, vaya, sí. de, 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 sí. de esa... De, de los cercano que está. Sí, por supuesto. Aparte de que, eh, como tú bien lo comentas, esa afección que primero da la garganta y luego el oído es muy común en personas, eh, bueno, en, en bebés, en uh -huh. eh, personas menores de dos años. Por lo general, eh, se ve esa afección más frecuente por las diferencias anatómicas que hay con un niño, con un escolar y con un adulto. Entonces, cada vez es menos frecuente, pero yo creo que a la gran mayoría de la población nos ha pasado eso que comentas: una gripita, garganta y luego dolor de oído. Eh, mencionaba importante, pues bueno, todos tenemos, a, a, al menos aquí en Acapulco, a la mano el mar, ¿no? Vamos de pronto, que o incluso al mismo bañarse, ¿no? Uno se baña y que no se seca bien los oídos. O de pronto, el, el hisopo, que si la toalla y todas estas cosas. Pueden generar problemas. ¿Cuál sería como que, o, o cuál es el, el, el correcto proceder en, en la parte del cuidado del oído en particular? Empezando por el oído. Ok, bueno, eh, nosotros en Otorreino tenemos un chiste, una broma que le decimos a los pacientes: que oído, los oídos se limpian con los codos. No se okay. pueden limpiar, efectivamente. Entonces, ¿por qué el oído no se limpia? Lamentablemente, en toda la sociedad, creo que no nada más en México, a nivel mundial, nos, nos enseñan que la cerilla es algo malo, es algo sucio, como cualquier secreción del cuerpo. La realidad es que no. La cerilla es protección para el cuerpo. El, pro, el, el oído produce la cera, ¿por qué? Porque el oído es un ambiente húmedo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, la cera lo que hace, o cerilla o cerumen, como, como se le quiera llamar, lo que hace es acidificar el oído. Es decir, produce un ambiente un poquito ácido que no hace que crezcan ni bacterias, ni hongos, ni virus. Entonces, como no crece pues todo el cuerpo lo protege todo el tiempo. Lamentablemente, como nos enseñan que el oído se tiene que limpiar, pues el hisopo lo, lo colocamos adentro y empezamos a quitar la, la protección y eso favorece a infecciones. Realmente lo único que tenemos que hacer con el oído es, eh, durante el baño, no poner directamente el oído hacia el agua, sino simplemente dejar que corra y, y con un solo dedito limpiar, o sea, la entradita del oído y ya. El hisopo realmente está hecho para limpiar los, las partes eh, externas del oído, es decir, quitar toda la, la cera que se puede colocar ahí o todo el ambiente sucio que pueda haber, pero realmente no está hecho para introducir. De hecho, es muy común el que utilizarlos, la mayoría de la gente lo utiliza y lo que hace es taponear uh -huh. y eso favorece hacer los tapones de cerilla, así como también puede haber traumas, se puede perforar el tímpano, eh, los bebés, es muy común que los bebés, los niños, como ven a los adultos hacer, hacerlo, ellos agarran el hisopo, se lo introducen y, como no tienen esa dimensión de qué tan profundo está, Uh -huh. se lo puede encajar y muchas complicaciones eh, suceden por esto. Claro y eh, en esta eh, en este tema eh, ahorita por ejemplo eh, hablábamos de sí de los cambios generacionales uh -huh. la tecnología también ahorita que si sí, eh, manos libres que si sí el audífono que todos estos eh, eh, aparatos eh, hay que tener cuidado también al usarlos. Claro. ¿Cuáles serían esas, esas recomendaciones eh, en el uso de este tipo de dispositivos? Bueno, realmente, eh, pues yo como torrino realmente no, no recomiendo el utilizar. ¿Por qué? Porque es un sonido directamente en el oído. Eh, uh -huh. Es decir, el, el sonido, el, todo, toda esta parte se propaga a través del aire. Entonces, nosotros perfectamente pues podemos escuchar muy cerquita o muy lejos. La cuestión es que cuando utilizamos estos aparatos, tanto los auriculares como el a, adentro del oído, los audífonos, lo que producen es, es un sonido muy cercano. Eh, realmente, para que haya daño en el oído, tiene que haber un sonido arriba de 80 decibeles durante dos minutos. Es decir, no utilizamos los audífonos eh, de todo 10 eh, minutos o un minuto, es a veces una hora, dos horas, claro. dependiendo del trabajo. Obviamente, si es necesario por cualquier cosa, por cualquier trabajo, lo ideal es utilizarlo, eh, calcular los decibeles. Hay muchos aparatos que, que podemos eh, medir regular. el sonido uh -huh. que sean menos de 80 decibeles. ¿Por qué? Porque produce un trauma acústico, ese es el nombre, directamente hacia el oído. Eso puede incluso perforar el tímpano. Hay una cadena de huesecillos que se llama el martillo y un castribo, que, lo, eh, que están unidos uno con el otro y se pueden romper esa unión. Y eso produce una baja de audición. E incluso puede perforar el tímpano y el tímpano se regenera solo, pero si el, el agujerito es muy grande, esa perforación queda permanente y se tiene que reparar de manera quirúrgica. O en su caso dañar ya sea las células que llevan la electricidad hacia el oído o el nervio de la audición. Entonces puede haber, como, como ves, mucho daño a nivel de esta parte. Así como favorece, bueno, eso ya es como lo catastrófico. Uh -huh. También favorece pues, a los tapones de cerilla, es decir, los que son adentro del oído pues eh, van empujando la cerilla también. El, el oído, la parte interna del oído, el órgano interno, eh, tiene dos facultades, tanto la audición como el equilibrio. Nosotros, eh, el, el oído tiene la facultad de mantenerte en equilibrio en cualquier posición, el no... El no marearte, por decirlo así. Hay muchos términos, el más común que conocemos es el vértigo, pero hay otros términos como es el mareo y la inestabilidad, que son diferentes cosas. Claro. Yo siempre lo explico de esta manera. Vértigo es la sensación de como cuando jugábamos de niños a dar vueltas sobre el mismo sitio y nos parábamos, esa sensación de que se mueve el mundo, eso es un vértigo. Okay. Mareo es cuando se siente uno que se para y se va tambaleando de lado a lado. Le digo comúnmente como borrachito que se va de lado a lado. La inestabilidad es cuando nos paramos y, ay, me mareé. Entonces, esas es son las diferencias entre uno y el otro. Okay. El oído se puede haber afectado con esos síntomas. Esos son síntomas generalmente. Otorrino se encarga también de ver este tipo de enfermedades. Nosotros identificamos el síntoma que normalmente el paciente nos lo dice, doctor, me paro y voy caminando y siento que me voy de lado. Entonces, cuando pasa esto lo que hacemos es investigar qué lo está causando. Ese es el síntoma. Ahora vamos a buscar la enfermedad que está sucediendo acá. Uh -huh. Entonces nosotros hay muchas enfermedades oca que ocasionan esta, es, esta parte. Entonces tenemos que ir a investigar esto y nosotros una vez identificada el tratamiento por lo general se resuelve. Obviamente, hay un órgano también que controla el equilibrio y el más importante del cuerpo, que es el cerebro. Entonces, hay una parte del cerebro que también eh, regula esta parte del equilibrio. Uh -huh. Entonces, tenemos que investigar si el origen es el oído o el origen es el cerebro. Ya dependiendo de, del origen, es la, eh, lo que se da para, para curarlo claro. o si se tiene que hacer estudios más profundos, incluso del cerebro y demás. Eh, doctor, vamos a hacer una pausa. Eh, regresando, vamos a tener las preguntas que el auditorio nos ha compartido eh, y, por supuesto, estaremos también platicando y eh, profundizando más en los temas de la especialidad de la otorrinolaringología. Él es el doctor Carlos Valente, eh, otorrino y cirujano de cuello y cabeza. Esta. esta Completa la, la, la especialidad. Ya volvemos, quédese con nosotros. Esto es Pregunta al especialista. Una terapia génica ha logrado devolver la audición a un niño de 11 años diagnosticado con sordera congénita, un tipo de sordera extremadamente rara causada por una mutación en un único gen, la otoferlina. El objetivo de esta terapia génica experimentada en el Hospital de Filadelfia consta de sustituir el gen mutado o defectuoso de la otoferlina en los oídos de los pacientes por un gen funcional. El éxito de este ensayo clínico abre la puerta a nuevas terapias génicas dirigidas a otras formas de sordera congénita, incluso en pacientes más jóvenes. Según los expertos, estas pruebas marcan una nueva frontera para la terapia génica que hasta ahora no había presentado estado especial atención a la pérdida de la audición. Aunque las mutaciones de otoferlina no son la causa más común de sordera congénita, hay una razón por la que tantos investigadores se han centrado en ella. John Jermier, otorrinolaringólogo encargado de dirigir este estudio en el Hospital de Filadelfia, en Estados Unidos, afirma que es debido a su accesibilidad. <music> Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Si nos está sintonizando en este momento, estamos platicando con el doctor eh, Carlos Valente Olea. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de, cuella, eh, de cuello y cabeza y tiene una especialidad o una alta especialidad en, en la cuestión de cirugía facial y rinología. Rinología, doctor, ¿cómo entendemos la rinología? Ya hablamos acerca de la especialidad otorrinolaringología, pero ¿la rinología en qué, en qué consiste? Bueno, eh, todas las especialidades cada vez vamos siendo más específicos, uh -huh. eh, lo ideal es que el cuerpo humano es algo eh, sorprendente claro. y que es un todo, es como un universo. Cada, eh, con tal de cada vez resolver más eh, enfermedades y más específicas se hacen las altas especialidades o subespecialidades en este caso la rinología se encarga de solamente la parte de nariz y senos paranasales uh -huh. qué es lo que revisa bueno ve todas las enfermedades ya específicamente de la nariz es decir la sinusitis sinusitis crónicas agudas eh, sinusitis por hongos eh, eh, tumores nasales tumores de los senos paranasales estudia todo también los tumores que se ven afectados tanto a la base del cráneo, porque tenemos los huequitos en la cara, que se uh -huh. llamamos senos paranasales, eh, que se pueden ir hacia el cerebro, así como otras áreas como la parte estética, digo, cada vez es más común esta parte de la rinoplastía, uh -huh. entonces eh, esa alta especialidad se ve específicamente especifica, ve esta parte, que es la nariz, exclusivamente. Eh, hace ratito platicábamos de que si vamos a la alberca, que si nos bañamos, lo que puede ocasionar el, el oído. En este caso, platicaba infecciones por hongos, infecciones eh, eh, por virus. ¿Cómo es que la nariz puede entrar en este tipo de situación? Ok, mira, eh, principalmente el principal factor de riesgo aquí en la nariz para tener alguna enfermedad de tipo obstructivo o infeccioso, sí. es la llamada rinitis alérgica, que es una enfermedad lamentablemente hereditaria, que si uno de los papás tiene, el, el hijo puede tener un 25% de probabilidad de tener una rinitis alérgica, si ambos padres lo tienen, pues sube hasta el 90%. Okay. Entonces es, es algo hereditario. Antes eh, lo dividían en, en el cual ciertas áreas geográficas del mundo contaban con rinitis alérgica, o por raza, por decirlo así, uh -huh. eh, pero ya la verdad es que no es así, todos, la verdad es que todas las sociedades, todos los países están muy mezclados, es decir, cualquier persona en este momento puede tener rinitis alérgica, uh -huh. y es algo muy común de lo que se crea aquí en Acapulco, en Guerrero, porque el clima, también el clima favorece, los climas fríos son los, los que más cuentan, pero la verdad es que también el calor, eh, ciertos vegetales, ciertos eh, árboles que existen, pueden influir en esta parte de la alergia. ¿Qué es la rinitis alérgica? Es una eh, sobreexageración de la nariz, es decir, una respuesta exagerada uh -huh. que haya ante cierto estímulo, es decir, el polvo, por ejemplo, sentimos el polvo y la nariz por dentro se inflama. Okay. Unas estructuras que hay, que se llaman los cornetes, la mucosa nasal, se inflaman y eso produce ciertos síntomas, como cuáles, como obstrucción nasal, como goteo nasal, es decir, mucho moquito. Eh, produce también comezón en los ojos, produce comezón en la nariz, uh -huh. estornudos frecuentes. Entonces esta es la enfermedad que más predispone a ciertas enfermedades como la, la obstrucción nasal, okay. ciertas infecciones también como las virales, es decir, pues como estamos todo el tiempo con la nariz eh, un poquito frágil por decirlo así, pues favorece a una infección viral, sobre todo a los niños, eh, favorece una infección bacteriana que de la garganta se va a la nariz o de la nariz se va a la garganta y también favorece a infecciones por hongos. La infección por hongos es muy rara, es una infección muy rara. Sí, por eso me llamaba la atención el escucharlo. Digo, a lo mejor de pronto dices el oído, eh, bueno, pues sí, a lo mejor me, se quedó agua, ¿no? Punto. Los pies, bueno, es lo más común, ¿no? Sí. La humedad, están siempre cubiertos, pero la nariz, eh, una infección por hongo en la nariz, ¿cómo.? Esto realmente es súper raro, cabe aclarar, porque a, apenas en la pandemia hubo una hubo una etapa en la cual que una infección por un hongo mortal que carcomía la cara y todo eso, uh, sí, sí existen, sí existen, la verdad es que sí existen, pero súper, súper raro. Te puedo decir que uno en cada 100 millones de personas, ¿por qué? Eh, generalmente son personas afectadas de manera, eh, están inmunocomprometidas, es decir, su sistema inmunológico está débil. Las personas que okay. tienen cáncer, las personas que cuentan con, con enfermedades renales, personas que toman eh, un grupo de medicamentos que se llaman esteroides uh -huh. para regular ciertas enfermedades reumatológicas, son personas que sus defensas están bajas, por decirlo así. Okay. Entonces, los hongos solamente eh, se infectan, por decirlo así cuando la persona está con las defensas muy bajas. Entonces, eh, pues no es como de que a todo mundo le puede dar. Eh, son infecciones muy, muy raras, pero existen. Ok. Y bueno, eh, doctor, una vez que, que, que platicamos esta parte, eh, el programa, pues bueno, su nombre lo dice, pregúntale al especialista. Sí. Tenemos algunas, algunas preguntas que el auditorio nos ha hecho llegar y que me gustaría compartir. Algunas quizás ya lo hemos platicado, pero igual sí. a manera de, de, de resumir, a lo mejor podemos hacerlo de manera muy concreta. Eh, pues bueno, dice por acá, eh, ¿qué subespecialidades existen en la autorrinolaringología? Ok, en la autorinolaringología existen varias. Sub y altas especialidades. Uh -huh. Existe otorrinolaringología pediátrica, okay. que es encargada de toda la parte de niños, bebés, así como la pediatría existe la rinología y cirugía facial que es toda la parte eh, de enfermedades tumorales estéticas sobre todo la parte de cirugías eh, de cara uh -huh. eh, la nariz eh, todo el lifting facial lifting de cuello liposucción de cuello toda esta parte estética también existe la eh, alta especialidad de oncología de cabeza y cuello que es la parte exclusivamente de cáncer en el área de nariz oído gargantas y cuello entonces también existe esta parte, existe la parte de la alta especialidad en, en cirugía de senos paranasales, es decir, solamente se dedica a, a través de una camarita, operar toda la parte de, 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 de senos paranasales uh -huh. y la garganta. Existe otra que es menos difundida también, que se llama la laringología, que es todas las enfermedades de la laringe. Toda esta parte de la gargantita, las cuerdas vocales, Exacto. los cartílagos, o... exactamente, problemas de voz, locutores, conductores, cantantes sobre claro. todo. ¿Por qué? Porque... Como todo en el cuerpo, necesitamos entrenamiento para regular la voz. Uh -huh. A veces se ven muy afectados, sobre todo cantantes pues que tienen el talento nato, pero que no entrenan la parte de cuerdas vocales, el manejo del diafragma, el manejo de la, del pecho, la respiración. Entonces, no. a veces forzamos y hay lesiones en la garganta. También puede haber lesiones por problemas gástricos, el reflujo gastroesofágico. Uh -huh. Toda esta parte lo ve la ringología. Eh, también existe otra eh, alta especialidad que se llama otoneurología, que es. Toda la parte del oído que también se ve, eh, ve toda esta parte tumoral, infecciosa del, del oído que se puede ir hacia el cerebro, no. así como problemas del equilibrio y problemas eh, generales de, de, del cerebro y el oído. Ok, muy bien. Dice eh, por acá, eh, ¿qué tan conveniente es el lavado de oído? Okay. Digo, yo creo que es algo también de repente muy común, ¿no? Sí. Y incluso yo creo que hasta ancestral hay sí. tantas cosas que de pronto eh, comparten que para quitar el cerumen de, de, sí. los, de los oídos. La verdad es que es cero recomendable, es cero recomendable, porque eh, creo que es un mal también, hay que, hay que decirlo con uh -huh. esas palabras, que los mismos médicos lo hemos propiciado. ¿Por qué? Porque antes era muy común el realizarlo. El, veíamos seri, cera, entonces... Eh, eh, nosotros mismos eh, inculcábamos eso a los a las personas Ajá. que era algo sucio y la verdad es que no eh, vuelvo a repetir es protección del oído la la cera entonces no no debemos quitarla y lamentablemente, el, el hacer lavados nasales no es una presión regulada. Es decir, nosotros podemos introducir mucha agua, uh -huh. mucha presión, que el agua produce la presión, y romper incluso el tímpano. Entonces, nada recomendable lavados nasales. O incluso hasta con la, el agua de la regadera, ¿no? Que se, se bañan y dejan caer el chorrito de agua ahí. O sea, vaya, buscando justamente limpiar, pero entonces, nada recomendable. Nada recomendable. Ok. Eh, las audiometrías, ¿cuándo son recomendables? Bueno, la audiometría es un estudio de audición en el cual nos dice eh, por gráficas cómo estamos escuchando, a qué decibeles y qué frecuencias, tanto el oído derecho como el oído izquierdo. No es un estudio de rutina que digamos que a partir de los 30 años se tiene que hacer, no. Eh, va dirigido cuando pensamos en ciertas enfermedades de la audición. Uh -huh. Existen muchas enfermedades de la audición también. Por ejemplo, eh, hay personas con factores de riesgo importantes, músicos que están todos, todo el tiempo expuestos a ruidos, eh, personas que trabajan en la construcción sin uh -huh. protección auditiva, en fábricas. En, en, muchas, en muchas situaciones es cuando identificamos. Eh, cuando pensamos en hacer una audiometría, por ejemplo, un paciente que llega de 30 años, que trabaja en una fábrica eh, de madera, por ejemplo, cortando madera con todo ese ruido de las uh -huh. máquinas. Eh, y llega doctor tengo un zumbido de oídos escucho mucho ruido siento que escucho menos estoy con mi familia y no entiendo lo que me dicen entonces ahí pensamos bueno puede ser un trauma acústico le mandamos audiometría las personas eh, eh, mayores que también eh, mencionan esta parte, doctores que eh, ya le hablamos y no responde o le tenemos que gritar, eh, vemos que le sube mucho a la televisión, a la radio, al teléfono, se pega mucho, grita, nos grita las palabras, eh, son signos de que no está escuchando correctamente, entonces lo sí. es identificamos esta parte y mandamos a realizar una audiometría. Los encargados de hacer este estudio de la audiometría, entre todas las enfermedades también del oído que, que abarcan, es la especialidad de audiología. Entonces también existe la especialidad de audiología que trabajamos muy en conjunto con ellos y también pues eh, identificamos todos estos factores. Muy bien. Dice por acá, uh, eh, ¿qué hacer cuando a algún menor o a un niño le queda agua en el oído, a una, una alberca o incluso bañándose o en el mar? ¿Qué, qué, qué hacer? Ok, bueno, más eh, bien es una sensación de oído tapado, lo que se siente. Sí, lo común es vamos a la, a la alberca. Y tenemos el oído tapado y la sensación de que hay agua dentro del oído. La verdad es que el oído es una estructura anatómica de 3 centímetros en un adulto, 3 centímetros, 3 centímetros y medio, de la entrada del oído hacia el tímpano. Uh -huh. Y es la misma entrada, es la salida, es decir, solamente existe eh, el, el huequito del oído, no, no se puede ir hacia adentro. Uh -huh. Vaya, la, la pared que, que limita esto es el tímpano. Entonces, como existe esto, es muy poco probable que quede atrapado. Lo que sentimos es la sensación de humedad de la cerilla. Entonces, como está húmeda, sentimos esa sensación de que hay agüita dentro del oído. O incluso se puede llegar a tapar, que ese eh, taponamiento se debe a que la trompa de eustaquio, que es la que regula esas presiones, uh -huh. se inflama. Cuando estamos mucho tiempo debajo de la alberca es una presión que ejerce el agua sobre el oído, entonces puede inflamarse un poquito y tener esa sensación. La verdad es que si se siente esa sensación eh, personal, o sea, la persona no tiene que hacer nada y no introducir nada. Más bien acudir al especialista para ver si es una inflamación o simplemente hay mucha mucho serumen eh, humedecido adentro, que hay que retirar. Okay, entonces es, es digamos en este en este tenor es, es de peligro, o sea es, es peligroso o es nada más hay que hay que observar. Solamente hay que observar, no no hay que alarmarse. Digo, no es una urgencia que tenemos que acudir al otorrino en ese momento. Okay. Por lo general esa sensación es pasajera, es molesta porque obviamente es 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 aguda, eh, pasa de un momento a otro. Pero no, no, no pasa nada, no es grave. Tenemos todavía unas preguntas más, doctor, pero vamos a hacer una pausa primero. Estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Valente Olea. Él es otorrinolaringólogo laringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Este es nuestro tema el día de hoy. Aquí en Pregunta al Especialista, volvemos. Los profesionales de la otorrinolaringología desempeñan un papel esencial en la prevención, diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Entre las principales patologías abordadas por los profesionales de esta disciplina se incluyen problemas de audición, desde la pérdida auditiva hasta cuestiones más específicas como el tinnitus. Asimismo, se ocupan de enfermedades nasales como la rinitis alérgica, sinusitis y desviaciones del tabique nasal para asegurar una función nasal adecuada. Los trastornos de la garganta, desde amigdalitis hasta problemas de voz, también entran dentro del ámbito de actuación de los otorrinolaringólogos, quienes manejan una amplia gama de afecciones que afectan la garganta y las cuerdas vocales. Además, juegan un papel vital en la detección y tratamiento temprano de tumores en áreas como la cabeza y el cuello, siendo crucial para garantizar resultados positivos. Otro aspecto destacado es el papel esencial que desempeñan en el tratamiento de trastornos del sueño, como la apnea del sueño, mediante intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final de este programa. Estamos hablando hoy de la otorrinolaringología, esta especialidad que, eh, como ya lo escuchábamos de manera eh, oficial, Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello y Cabeza. Esa es la especialidad completa. Y hablamos hoy en particular de la subespecialidad rinología y cirujano o cirugía facial con nuestro invitado el doctor Carlos Valente. Eh, doctor. Tenemos algunas preguntitas todavía que nos, nos quedaron en el tintero. Dice, por ejemplo, acá, eh, menciona la parte de la de la tiro, bueno de la laringe. Dice por acá, cómo saber que tengo problemas de tiroides, porque también tiene que ver estar relacionado a la tiroides con lo que hace un otorrino. Claro, eh, la tiroides es un órgano que se encuentra en la parte central del cuello. Entonces, uh -huh. como existe, es visible incluso eh, palparla o es visible en el cuello. Eh, puede haber patología no visible y patología muy visible, es decir, eh, hay afecciones metabólicas en el cuerpo, por ejemplo, personas que tienden a subir mucho de peso, que por más ejercicio, dieta no se puede bajar, eh, con mucho calor, mucho frío repentino, aunque el clima esté equilibrado, son síntomas de que algo puede estar pasando en la tiroides, así como cosas visibles, si vemos un, un abultamiento en el central en el cuello, a nivel de la manzana de Adán, quiere decir que está creciendo esta parte de la tiroides, puede ser una patología benigna, es decir, solamente inflamación, puede ser ciertos nódulos benignos o incluso puede ser algo eh, cancerígeno, es decir, tumor, okay. algún tumor malo. Entonces, eso es lo que hay que ver, digamos que fí físicamente, y en caso de que no haya algo físicamente, uno puede acudir, por ejemplo, y decir, oiga, doctor, quiero saber cómo está mi tiroides, porque hay antecedentes familiares. ¿Se puede sí, hacer? claro, sí, sobre todo si hay okay. entes, entes familiares pueden acudir a consulta, nosotros obviamente palpamos, revisamos, interrogamos toda esta parte, eh, solicitamos estudios, pueden ser estudios de sangre, pruebas de función tiroidea o puede ser estudios de imagenología como un ultrasonido, una tomografía para verificar que toda la estructura anatómica se encuentre adecuada. Ok, muy bien, dice por acá, eh, eh, dice ¿por qué amanezco congestionado de la nariz? Ok, bueno, eso tiene muchos factores. Uno de ellos es lo que comentábamos, la llamada renitis alérgica, Ajá. o incluso algo también que muchas personas eh, padecen, que es el tabique desviado. Es decir, el clima, por lo general aquí en Acapulco, por el calor, siempre dormimos o con aire acondicionado o con ventilador, uh -huh. y esto favorece a un. Eh, Estímulo directo hacia la nariz y por eso puedes estar padeciendo este tipo de cosas, ya sea que se estén inflamando los cornetes o que el mismo tabique no deje pasar el aire adecuadamente. Ok. Dice por acá eh, ¿Por qué me duele la frente y los ojos? Eso yo creo que también es algo de pronto muy muy común o muy frecuente en la gente. Sí. Bueno, hay que recordar como comentábamos que todas las estructuras anatómicas están conectadas, es decir, eh, el oído, la nariz, la garganta. Las estructuras, los huecos que tenemos en la cara, que es el seno frontal, seno hemoidal, el seno maxilar y el seno esfenoidal, drena hacia la nariz. Y es el mismo recubrimiento que existe tanto en los senos paranasales como en la nariz, es decir, se produce moco. Entonces, son cavidades muy pequeñas, cavidades que eh, soportan, por ejemplo, el hemóides 2 mililitros, el cual es muy poquito. Sí. Si esa presión la, eh, se produce más moco de lo normal hace una presión en el hueso, una presión en la mucosa y eso puede llegar a doler. So, eh, la, la sensación más común es al momento de agacharnos, uh -huh. sentimos que algo se viene y hay presión ya sea en la frente o entre los ojos. Entonces eso puede llevarse a una sinusitis aguda o una sinusitis incluso crónica. Ok, hace ratito creo, ya lo comentaba, pero nos preguntan por acá, ¿la sinusitis o los problemas de sinusitis se heredan? Como tal, una sinusitis no es hereditaria, es okay. decir, no es como de que mi papá tuvo, yo voy a tener. Lo que se hereda es la alergia, eh, pero también hay otras condiciones que favorecen, como el septum o tabique desviado, así como la arnitis alérgica, así como enfermedades ya más generales, metabólicas, que pueden producir un atrapamiento del moco, pero que papá, mamá, abuelos lo hereden, no. Ok, eso eso es importante, eh, sobre todo porque está esta creencia. O sea, quiere decir que a lo mejor hay algún factor ahí genético que los hace propensos a ser alérgicos, ¿no? Mm -hmm. Y que Perfecto. por eso sea la cuestión. Más no quiere decir que sea la sinusitis la que se heredó. Exactamente. Ok, muy bien. Dice ahora por acá, el doctor: ¿qué tan peligroso es eh, o qué tan peligrosa es la cirugía de nariz? Bueno, eh, peligrosa, digamos, algo mortal o algo por el estilo, no. La verdad es que todo procedimiento quirúrg médico quirúrgico... Tiene sus riesgos. Yo explico de esta manera: un, tomar un paracetamol, que es un, un medicamento muy noble que mm -hmm. se utiliza de, desde hace 80, 90 años, tiene riesgo, puede causar falla hepática si es propenso a eso, incluso puede causar una reacción alérgica. La cirugía de nariz, el principal riesgo, tanto estética como por algún tumor o algo, es el sangrado. ¿Por qué? Porque tenemos circulación tanto de la carótida externa como la carótida interna y puede llegar a sangrar un poquito. Es el principal riesgo. Pero bueno, sabiendo la sabiendo todos esos factores, tratando de controlar es mínimo el riesgo, menos del 1%. Hay riesgos anestésicos también, como el, como el colocar el tubito que va hacia la garganta, como pasar medicamentos, pero también el riesgo de reacciones alérgicas o de algún problemita es menos del 1%. Eh, Digo, nadie está exento de estos riesgos, eh, pero son mínimos, es, es muy bajo el riesgo, puede pasar una de cada 100 personas o tal vez menos. ¿En este tipo de cirugías también eh, aplica lo, los eh, estudios preoperatorios? Sí, eh, se realizan estudios para conocer. Bueno, primero que nada se necesita una consulta, uh -huh. identificar todos los factores eh, médicos generales como enfermedades previas, cirugías previas, procedimientos previos en la nariz eh, o en la cara, incluso. Entonces, una vez identificando estos factores, se solicitan estudios que son estudios de sangre e estudios de imagen. Uh -huh. Estudios de sangre son muy generales, una hemática, química sanguínea, donde vemos la función renal, la función hepática, la, el azúcar en sangre los tiempos de coagulación, que claro. son eh, ver que no haya factores de riesgo para un sangre de más, el, el paciente o la persona. Claro. Eh, también un estudio de imagen, que es la tomografía, donde vemos ya una, una imagen tridimensional de la cara y de la nariz y cómo están ubicadas todas las estructuras anatómicas. Muy bien. Eh, doctor, eh, ¿hay algún, algún vínculo? Eh, ya, ya nos platicó la diferencia de lo que es la parte de respiración o el aparato respiratorio, digamos, superior e inferior. Sí. ¿Hay alguna relación entre eh, los problemas de asma con la cuestión de la, de la nariz o no hay, hay conexión? Sí, sí hay una, hay una conexión en la cual, eh, por ejemplo, el asma es una reacción alérgica también, pero okay. en este caso del tracto respiratorio bajo, que es una inflamación aguda o crónica incluso. Entonces, eh, hay un estímulo externo, puede ser un estímulo por el polvo, puede ser por el humo, puede ser por diversas situaciones que producen esa, esa sensación o esa sintomatología. Bueno, nosotros hay algo en medicina que se llama la llamada marcha atópica, que es eh, la persona por lo general que padece asma es casi seguro que va a tener rinitis alérgica y es casi seguro que va a tener una afección en la piel que se llama dermatitis atópica. Es decir, son más propensos a tener estas enfermedades. Okay. Pero real, que, realmente que tenga que el asma de rinitis o no, es como está relacionado por la parte inmunológica del cuerpo que está produciendo esa reacción exagerada a ciertos estímulos. Ok, y pues bueno, tenemos una, una pregunta más. Dice, ¿por, ¿por qué? Me, bueno, dice que sangra mucho de la, de la nariz, es muy frecuente, ¿a qué se debe? Eh, el, eh, la principal causa en personas adultas de un sangrado de nariz es eh, la presión arterial elevada, es decir, okay. es como una potencia fuerte que pasa a través de las arterias y puede llegar a romper una arteria o una vena de la nariz. Esa este es la principal causa. La segunda causa son traumas, es decir, el estar rascándose la nariz, el estar sonando fuerte, el hacer mucho ejercicio pesado, pues son factores que favorecen. Eh, por lo general es identificar, identificar los factores o si hay una arteria expuesta, hace la llamada cauterización, sí. que es una eh, quemadura química controlada con una sustancia que se llama nitrato de plata o con un aparatito que se llama radiofrecuencia, que solamente es dar un toquecito y la arteria se colapsa se colapsa y cicatriza y ya no vuelve a sangrar, solamente hay que identificar ciertamente cuál es el factor que lo está ocasionando y tratarlo. De, de hecho, incluso en algunos casos, por ejemplo, de dengue hemorrágico, cuando para poder tapar o precisamente ya cerrar estos, estos sangrados, se hace ese, ese procedimiento, ¿correcto? Efectivamente, cauterizar. En esta parte, por ejemplo, del dengue hay, hay un problema en la, en la coagulación, hay un uh -huh. problema en la cual... Eh, está muy ligera la sangre, por decirlo así, no coagula. Entonces, si se rompe una arteria, ya sea de la nariz, y de los ojos, del ah. cerebro, pues puede llegar un sangrado excesivo y lo que se hace son, es el manejo del sangrado. Pues eh, doctor, estamos ya entrando a la etapa de conclusiones. Eh, eh, rinoplastía ultrasonica. He visto algo eh, en su página de, de Facebook sí. que es, eh, digamos que es uno de los tratamientos que ha tenido mucho mucho auge sí. y, y eh, de, de, de qué va, de, de, de qué trata eso. Bueno, la rinoplastía es un procedimiento eh, quirúrgico cada vez más en boga. Uh -huh. eh, es muy común ya. Digo, se ha quitado muchos tabús en la sociedad de hacer cirugías estéticas, digo, cada persona se quiere ver cada vez mejor. Entonces, eh, buscando la tecnología para hacer una, una cirugía menos invasiva, una cirugía más tranquila, antes la cirugía de nariz era muy traumática, digo, todos conocemos a alguien que se operó la nariz hace 10, 15, 20 años y el recuerdo fue, es traumático de esa persona ojos muy hinchados, muy morada, muy inflamada, los tan temidos tapones que era una gasa de un metro colocada dentro de la nariz para que no sangrara. Entonces mucha gente le tiene miedo a esto. Con tal de que se hiciera un, eh, una cirugía más tranquila, se empezaron a usar tecnologías. En este caso el llamado tomo que es un aparato el cual produce vibraciones hacia el hueso. Es decir, antes para poder remodelar la nariz, para hacerla más delgadita, para hacerla más finita, se tenía que fracturar con cincel y martillo. Uh -huh. Ahorita ya no. Con ese aparato yo eh, digo quiero remodelar esta parte del hueso y hacerla más delgadita. Entonces, solamente en el hueso lo trabajamos sin lastimar la piel, sin lastimar el músculo. Eh, es más tranquila en el aspecto en el cual no causa una inflamación excesiva, ni tampoco causa unos moretones o morados muy, muy, muy grandes. Es muy leve la inflamación. Hay inflamación porque pues, es un procedimiento quirúrgico, pero claro. es mínima. A su vez, esto produce una recuperación más rápida, es decir, nos incorporamos al trabajo más rápido o a la escuela. También existe eh, una eh, menos dolor, existe menos inflamación, mayor recuperación y es más exacta. Muy bien. ¿Este es un tratamiento estético o también se puede aplicar en alguna cuestión correctiva? Eh, es las dos, La las ok. dos, eh, tanto estético como funcional, se puede ocupar en las dos. Perfecto. Por lo general, el tabique se ve, hay desviaciones óseas, se puede remodelar el hueso también con este llamado pisotón. Pues eh, doctor, muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por compartir eh, su experiencia y conocimiento. Eh, no me gustaría despedirlo sin que nos dé a conocer dónde podemos encontrarlo, cómo podemos contactarlo, a qué números, qué página y en dónde está su consultorio que para, para poder visitarlo. Claro que sí. Mira, yo me encuentro en el hospital Aqua. Eh, me encuentro, Mi consultorio se encuentra, es el número 14. Eh, me pueden eh, contactar a través de las diferentes páginas: la página de Facebook, que es mi nombre completo, doctor Carlos A. Valentolea, eh, la página el de Instagram, que es eh, doctor Carlos Valentolea, así como el número de WhatsApp o llamadas 7441587517. Ahí podemos agendar citas, urgencias y. Y demás. Pues, doctor, muchas gracias. Gracias nuevamente. Es el doctor Carlos Alberto Valente Olea, otorrinolaringólogo y cirujano de cuello y cabeza o cabeza y cuello. ¿Es, es, es invariable o...? Es igual. Es igual, <laughs> pero bueno, ese es la, el correcto, es el, la, la especialidad correcta. Además, alta especialidad en rinología y cirugía facial. Así que, doctor, muchas gracias. Y cualquier cosa, cualquier duda, por favor, compártalo en las redes sociales. Ahí, si usted conoce de alguien que necesite esta información, Información. Recuerde que este programa está orientado y enfocado a que usted tenga y esté informado en el área de salud. Si tiene ya alguna duda específica, por favor, acuda al especialista. En ningún momento tratamos de evadir o de sustituir una consulta. Esto solamente es meramente informativo. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, soy Rodrigo Ferrusca. Esto fue Pregúntale al Especialista. Hasta la próxima.